Joder, qué alegría. Lo mismo te digo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué buen día, ¿eh? ¿Verdad? Qué buen día. Qué buen día. Oye, estás fenomenal. Muchas gracias. O sea, es que eres de las pocas personas que conozco que se conserva, porque he visto vídeos tuyos y tal, sí. Te conservas igual. Luego te digo el truco. Luego me lo digo. Luego te lo digo. ¿No? Que no hay. Oye, ¿qué te parece el sitio? El sitio fantástico. ¿Lo conocías? La terraza. Sí, la verdad es que he estado alguna vez, sí. Pero yo de las pocas veces que vengo a Madrid, vengo a sitios como este. Sí. Además, hoy, un día como hoy, ¿verdad? Hay que aprovecharlo. Sol, Raza. Madrid, tranquilo, fantástico. Un buen momento para hablar. Eso. Bueno, pues si te parece, subimos, ¿no? Sí, claro. Bueno, te he preparado, yo creo que te gusta, ¿no? A ti, ¿eres de zumos o no eres de zumos? Sí, claro que sí. Sí, de café, ¿no? Por las mañanas. Sí, desayuno zumos. ¿Pero más de naranja o de fresa o todo, de todo? Todo. Bueno, este es de naranja. Este tiene buena pinta. Y estos son buenos, son de estos que son, no tienen azúcares y no, nada de eso. O sea que naturales. Son naturales, eso es. Perfecto. Bueno, perfecto. Te voy a presentar a un tocayo, a Carlos Rodríguez Casado, que es el encargado de hacerte el... Bueno, una sorpresa, pero que ya... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Carlos? Ya se sabe, o sea... Te veo ahí con una... Ya veremos. Es un artista, ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que te va a gustar. Un placer, Carlos. ¿Te han hecho a ti muchos retratos o no? ¿Te suelen hacer retratos o no? No sé. Bueno, tengo algunos, es curioso, porque yo creo que los pocos que tengo así de dibujarte y tal son de fans, de hombres gay y cosas que nos han llegado así. Caricaturas, sí. Tengo algunas en casa de eso. Ah, sí. ¿Las conservas todas? Conservo todos los regalos de los fans, porque son cosas que se regalan con el corazón. O sea, además, hay cosas muy diversas. Desde... Eso te iba a preguntar, ¿lo más raro, lo más...? Bueno, lo más raro no, pero tú imagínate que vas a México, te vas un mes, que es muy habitual en nosotros, sí. Te vas un mes con todas las maletas y el último día te regalan un sombrero mexicano, ¿no? Entonces vas al aeropuerto lleno de maletas, el trolley, la mochila, ¿y qué haces con el sombrero, tío? Solo hay un sitio para llevar el sombrero, la cabeza. Entonces, y vais todos con el sombrero, ¿no? Eso ha pasado alguna vez, sí, sí. Una vez nos regaló una señora en el aeropuerto una piedra así muy bonita, preciosa, dibujada, de hombres gay y tal, pero preciosa, ¿eh? Sí. Y estábamos en el aeropuerto y oye, llévatelo tú, ¿no? Sí. Y me acuerdo de ese viaje, fue así. Y entonces, sin darse cuenta, se lo metí a David y yo en una cartera que lleva al hombro, con un ordenador de viaje y tal, y no se dio cuenta. Y me acuerdo que se subió al avión, llegamos a México DF al hotel y el tío decía, estoy hecho polvo, tío, que es cansadísimo. Me pesa todo, tío, no se me da cuenta. Y llegó al hotel, ¿qué me ha metido esto? Qué bueno. Y sujetadores, ¿no? Me imagino que también, por lo que... Ahora ha vuelto. ¿Sí? ¿O siguen regalando tiros? Ahora, sí, ahora yo creo que es Es un poco de las chicas cocodrilo, que antes tenían 20, 30 años, que ahora tienen 50 y tal. Yo creo que reivindican su juventud tirando sujetadores, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y ahora qué estáis haciendo? Llevamos de gira continua, sobre todo desde que volvimos en el 2002, ¿no? Porque además hemos ampliado territorio en Estados Unidos y ahí hemos continuado, porque Estados Unidos, todos vemos que la población latina ha crecido tantísimo que ya es casi mayoría, ¿no? Y eso nos permite hacer giras continuas ahí cuando queremos, que es la ventaja. O sea, cuando queréis, ¿qué quiere decir? Porque antes hacías giras cuando tenías un motivo como sacar un disco. Entonces sacabas un disco, lo promocionabas y trabajabas el disco en directo. Nosotros ya hemos sacado tantos discos y tantos éxitos que lo que hacemos en las giras es tocar esas canciones de siempre, que ya son de la gente, ¿no? O sea, canciones populares, ¿no? Sí. Que es la gran virtud que nos acompaña, es de haber hecho canciones populares, ¿no? Viene más gente, vienen más generaciones a vernos. Conocimos a los chicos de Taburete. ¿Qué tal? Un grupo muy bien, porque sí. La verdad es que... yo confío mucho en las nuevas generaciones, te quiero decir, desde los años 2000 empezó a surgir otra vez otra generación de compositores, de artistas, de chicos, de músicos que pensaban en hacer música, ¿no? No en hacer hits, que es muy diferente, ¿no? Entonces ahí surgieron ya grupos como El Canto Loco y ahora Taburete, que la verdad es que tienen talento. A mí me gusta porque tienen talento, son originales. Entonces ellos contactaron con nosotros, nos ofrecieron la idea de hacer algo juntos y tal. Nos pareció bien. Entonces hemos hecho 4 conciertos con ellos, nos queda Granada solamente y Madrid en diciembre, que es el quinto, el grande. El 28 de diciembre hacemos el WIFIC. ¿Estáis allí? Sí, con ellos, sí. Que además ha sido increíble porque pusimos a la venta las entradas
Este hace 10 días y en 2 horas se vendieron 10.000 entradas, ¿no? ¿En 2 horas? Están todos mis amigos que no saben qué hacer porque les ha pillado el toro, ¿no? Sí. Ya lo solucionaremos, ¿no? Eso lo está solucionado. Entonces esa es la segunda gira que tenemos, pero ahora nos vamos a América, como te decía antes. Estos últimos años siempre hemos coincidido con otro grupo, que es como nosotros, en Argentina. Un grupo argentino que se llamaba Enanitos Verdes, que sí, más o menos conocido en España, bueno. Sí. Pero en América, como son de allí, pues son súper conocidos. Entonces, el empresario con el que trabajamos en América es el mismo que ellos. Entonces, al final, llevamos tocando en las mismas giras como 10 años casi con ellos, súper amigos. Entonces, al final, la cosa se veía, ¿no? Al final, ¿qué hacemos? Pues hemos montado una gira en la que el guitarrista de Felipe Staite, el guitarrista de Enanitos Verdes y yo, sin querer, sin saberlo, el mismo día pusimos el mismo nombre a la gira. Eso fue también una cosa mágica. Ah, sí. Sí, yo estaba desayunando con David y con otros amigos por la mañana en el Hotel de México y estábamos desayunando, me acuerdo, y le digo a David, tío, podríamos ponerle el nombre de la gira Huevos Revueltos. ¿Huevos Revueltos? Sí, sí. ¿Pero sí? ¿Por qué estáis desayunando Huevos Revueltos? Porque éramos tíos todos y estábamos el grupo, los dos grupos como revueltos, más que juntos revueltos, sí, ¿no? Y bueno, tío, no sé, bueno, si no hay... No sé, ¿no? Ya. Sí, eso de... Vamos a pensarlo, ¿no? Cualquier nombre hay que pensarlo un poco. Entonces, por la noche, quedamos con ellos para cenar y hablar de estas cosas, y Felipe, el guitarrista, dice... Bueno, a mí se me ocurrió el nombre de la gira, no sé si le gustará, pero bueno, un poco, se me ocurrió ponerle Huevos Revueltos. Te lo juro, ¿eh? No jodas. Sí, 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 cosas de guitarrista, macho. Y me la quedé mirando y digo, Felipe, no te vas a creer, pero bueno, menos mal que tengo testigos, porque estaba David conmigo y otra gente, ¿no? Flipamos, ¿no? Entonces se ha quedado el nombre de la gira. Oye, ¿y notáis, por ejemplo, que allí en Latinoamérica, no que os quieren más, sino que estáis como más arropados por la gente, puede ser, más que aquí, o más reconocidos, puede ser? No, lo que pasa es que la gente en Latinoamérica tiene un sentido de yo creo que tiene un sentido de los artistas, mucho más artistas. Sí. O sea, te quiero decir, hay sitios, en España suele ocurrir, que ves a alguien por la calle, un artista o alguien de la tele o un futbolista, ah, ¿qué pasa? Mira este, ¿sabes? Un poco como intenta que sea más cercano, ¿no? Quitarte un poco de, ¿no? De yeah, tal, ¿no? Lo que, también es lo que la gente piensa, este se cree que es famoso, pues, bueno, tú eres lo que eres, ¿no? Pero en Latinoamérica sí que a ellos les gusta incluso mantener esa distancia de, el, ¿sabes? Mi ídolo, mi... te veneran de otra manera y eso también lleva respeto dentro, ¿no? Que está muy bien, ¿no? De hecho, ellos os pedían volver a reuniros Hombres G, ¿no? Os pedían, bueno, igual que aquí fue, en España, pero... Claro, el efecto más fuerte al cual reaccionamos fue el de sobre todo México. Eso porque es. En México calamos mucho cuando estuvimos allí los 80, ¿no? Y aparte paramos en un momento que dejamos como a la gente a medias, ¿no? Eso fue algo bueno también. Claro. Pero pasa que, ya te digo, de España el público que tenemos es increíble, es súper fiel. O sea, los españoles somos como somos. En los países latinoamericanos, a lo mejor en cierta zona, la gente es mucho más caliente también. Porque también para ellos eres un grupo que viene de fuera, un grupo internacional. Como si vienen aquí sí, los Rolling Stones, ¿no? Aquí pues la gente está más acostumbrada a verte por la calle, pero cuando vas allí te reciben como, sí, como aquí a los Rolling Stones, ¿no? Claro. Pero aquí tenemos un público en España y ya ves, lo que estamos... Estas giras estos últimos años son increíbles. No, y que lo estáis viendo, claro, que el recibimiento por parte de todos es, sí, es abrumador. Sí, sí, sí. Además, lo bueno es que cuando vuelves después de tantos años y te mantienes de esta manera, la gente transforma esa especie de fanatismo bueno, sano, cuando eres joven, eres fan de una manera, lo han transformado en un cariño increíble. Porque yeah, qué bueno que estéis ahí, que habéis vuelto, que vengo con mis hijos ahora a veros, eso es increíble. Uh-huh. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en San Fernando de Henares, que es un pueblecito de Madrid. Toda la familia de mis padres, mi padre y mi madre, son de un pueblo de Toledo, de Noblejas, que está pasado a la Juez, a lo de Ocaña, muy cerquita. Sí. Entonces, de jóvenes se vinieron a vivir a Madrid a trabajar en la fábrica Pegaso, que ahora es Iveco, camiones. Ahí trabajaron toda la vida. Mi padre, que es muy futbolero, me animó a jugar con el Pegaso. Eso donde es. Trabajaba él, claro, claro. Lo que pasa que yo me pilló... ¿Y de pilló, qué jugabas, Rafa? ¿De qué...? No me acuerdo, de esa época... No sé, al final siempre juego de... Soy buen defensa. Soy defensa. Me gusta mucho controlar el equipo desde atrás. Tengo sí, reflejos y buena visión de todo el movimiento del equipo. No tengo muy buen... En contra de mi sitio, porque de pequeño todos queríamos ser goleadores. Pero yo me di cuenta de que no se me daba muy bien el regatear, el... Y meto goles, ¿no? Pero... Sí. Lo tuve que defender, entonces, mejor sí, no defender sí, y... Sí, sí, ver el juego, defender, colocar el equipo, mover toda la parte de atrás, ¿no? De la defensa y empujar para adelante y tal. Y claro, luego meto goles porque juego fútbol 7 también. Y en fútbol 7 meto goles, ¿no? Mi padre tuvo esa actitud un poco, esa idea de... Hasta, ya con Hombres G,
los primeros meses de Hombre G, porque Hombre G fuimos muy rápido. El primer año ya empezamos a hacer giras y tal, y hicimos como 100 conciertos el primer año, ¿no? Pero la actitud de mi padre cambió en un momento que tengo un recuerdo muy gracioso de eso, que es que ya era el hijo que se iba de conciertos, cogía la bolsita, me iba con los G a tocar por España y tal, y mi padre pues todavía no lo veía. Ganaba un dinerillo, pero mi padre no lo veía. Todavía decía, este no ha estudiado, no dejó el fútbol, músico, tiene un grupillo como su hermano. Su hermano, bueno, había funcionado tequila y tal. Felipe. Felipe, sí. Fíjate. Sí. Ahora, pero ¿qué ocurrió un día, macho? Es acojonante. Vuelvo a mi casa, me dejan por ahí, voy a mi casa andando, no sé qué, con la maletilla. Entonces, cerca de mi casa, sería un domingo, porque estaba mi padre con todos los amigos en un bar. Entonces, a la puerta del bar estaba uno de los amigos de mi padre, ¿no? Entonces veo, está ahí. Manolo el Chispas. Anda, te lo han contado todo, macho. Cuéntame. Y le veo, digo, bueno, yo vendría un poco cansado, ¿no? Porque, hostia, me voy a parar a saludar a este. Y el tío, no sé, me dice, hombre, Rafita, o así, ¿no? ¿Qué pasa? Digo, ¿qué tal? Estoy aquí, estamos aquí todos con tu padre, ven, pasa. Y digo, hostia, a ver, ¿qué va a decir mi padre ahora, no? Y yo vengo de trabajar, además. Vengo de trabajar en concierto, pero todavía no se lo cree. Sí. Todavía no se lo cree mi padre, ¿no? Pues entonces paso y estaba mi padre, rodeado de todos los amigos, con una revista en la mano. Y digo, ¿qué es eso? Ya cuando me acerqué vi lo que era. Era la revista Super Pop. Sí, la de... Sí. La revista Super Pop de la época, donde salíamos todos los famosillos, los guapetes, ¿no? Y entonces mi padre tenía una sonrisilla especial en ese momento. Digo, ¿qué habrá pasado? Y entonces me dice otro de los amigos de mi padre, ven aquí, a ver, ¿qué cano es esto? Cuéntanos, tal. Entonces veo la portada del Super Pop que ponía Noche loca de Hombres G con Sabrina. Y me dejaron como Dios, me cambiaron la vida. Porque claro... Pero no la conociste entonces a Sabrina, ¿no? No, que va, vale. Esa era habitual en esa revista, haciendo montajes ahí. Ya. No la conocimos ni nada, pero me cambió la vida. Porque aparte yo les conté a ellos lo que querían escuchar, no la verdad. Claro. No, claro. Lo que pasó y tal. Fue una noche, ¿no? Claro. Entonces ya, hijo, mi padre ya dijo... Mi hijo, ¿qué pasa, tío? ¿Tus padres también, alguno tocaba o cantaba? No, o... Mi madre tenía un tío que se llamaba Mariano, que era el típico personaje en todos los pueblos en esa época de España. Ahora lo sabrá, pero en esa época estaban más definidos. Siempre había un tipo que no trabajaba. Y a mí me cuenta mi madre que su tío Mariano tenía una guitarra, sí, y se iba siempre, estaba todo el día por los dos bares del pueblo, por el casino y tal. Se juntaba con los ricos, sí, ahí a cantar el tío, y de eso vivía. Porque los ricos al final le financiaban el tabaco, la comida, y así vivía el tío, era el titiritero, bueno, de la época. Claro, sí. Claro, y eso. Y luego ya pues, no, de San Fernando, que está en Madrid, ¿no? Nos vinimos un poco más adentro de Madrid y tal, y ahí me crié. ¿Cómo recuerdas tu infancia allí en San Fernando? Pues yo, lo que pasa es que estuve ahí hasta los 4 años, entonces no me acuerdo mucho. Era una zona, en esa época eran todo olivares, creo, y la industria estaba cerca. Fíjate, me cuenta siempre mi madre que la fábrica Pegaso estaba como a 10 kilómetros de la casa y iban en bicicleta. Y luego ya nos fuimos un poco más adentro de Madrid y tal, al Club de los Caídos, está entre Arturo Soria y Alcalá y tal. Y ahí me crié. Ya a los 12, 14 años, mi hermano era como... jugaba con una guitarra que había por casa. No, miento, mi hermano era pintor, pintaba. Ah, sí, pintaba. Y también tenía una guitarra, yo le iba quitando la guitarra. Luego ya cuando yo tenía 12 años, él conocía a unos chicos y formó un grupo pre-tequila. Y yo fuimos autodidactas, porque en esa época no había como ahora... Sí. No podías ir, elegir una academia o lo de casa de guitarra, ¿no? O los cursos que hay ahora, no sé qué. Hay todo, hay todo. Oye, ¿con tu hermano cómo te llevabas? Bien, era hermano mayor. Él era un poco diferente, a mí era más alocado que yo. Yo soy... ¿Sí? Sí, mi hermano era un poco más alocado. Pero yo era el hermano pequeño y disfruté muchísimo. Lo vi crecer, al grupo, a tequila. ¿Ibas a sus conciertos también? Claro, ¿no? Claro, ¿sí? Yo tenía como 14 años. Lo bueno que tuvo esa época es que a través de tequila conocí a unos chicos que eran fans de tequila y con ellos hice mi primer grupo. ¿Plástico puede ser? Plástico, Plástico. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Pues Plástico fue una aventura de esa época que podría haber llegado. ¿Cómo la recuerdas aquella época? Fue el primer grupo. Por eso, sí. Además fue el principio de la nueva ola, de la movida madrileña, que para mí era la nueva ola. Todo el mundo habla de esa época, una explosión de color, de... ¿Te pedían autógrafos ya? No, que va. Pues, digamos, yo tenía, fíjate, teníamos como 16, 17 años, ¿no? Y la verdad es que ese grupo duró muy poco, pero fue un embrión ahí de muchas otras bandas, porque estaba yo, luego hice Hombres G, estaba el teclista y el bajista, luego formaron Olé Olé. Ah, sí. Eduardo Benavente, que era el cantante, luego se fue, conoció Alaska, hizo Pegamoides, acabó Dinarama y luego hizo Parálisis Permanente. Y pues todo esto fue como en 2 años.
Yo luego, fíjate, con Hombre G, fíjate, ¿no? La vida que he tenido. Hombre. Pero Plástico podía... sonaba muy bien, sonaba muy bien. Bueno, Hombres G. Tú acabas con el grupo Plástico. Mm. Porque tú fuiste el último en entrar, ¿no? En Hombres G. La historia fue que ya con Plástico teníamos unas... Una de las amigas nuestras era Daniela Bosé, prima de Miguel. Prima. Un amor de mujer. Y entonces, pues Daniela en esa época, pues, de repente nos llamaba, oye, que tengo, ¿queréis ganar dinero? Pues, claro, por supuesto. Y entonces nos llamaba para hacer de figuración, figurantes en los programas de música, estos que había los sábados, ¿no? Y un día me llamó, oye, Rafa, este sábado hay otra playba, no sé qué. Digo, perfecto. El sábado en Prado del Rey, como siempre, ¿no? O sea, pero no se lo he dicho a Toti y a Eduardo porque es que me he comprometido con otros amigos míos que los vas a conocer y te van a encantar porque uno de ellos es hijo de Manolo Summers, David Summers. Y entonces fui a Prado del Rey y ahí conocí a David y a Javi. Dani no, vino otro amigo de ellos y tal. Ellos ya tenían... He hecho un grupillo con Dani, que tenía otro nombre, y entonces empezamos a hablar y eso, y pasaron cosas también muy curiosas, porque me hablaron del grupo, tenía un guitarrista que se había ido, este Pepper Punk y no sé qué, y yo les dije quién era, mi hermano, oh, hermano Felipe, joder, macho, pues tengo que tocar bien, igual. Entonces quedamos en un día en que me enseñaran las canciones. A mí me gustaban las canciones porque teníamos los mismos gustos musicales. Me gustaba Police, me gustaban los Epístolos, los Ramones. Y me gustaba el ingenio de las letras de David y el rollo que había. Y además yo me sentía importante porque les faltaba un guitarrista. Y justo yo podía hacer con ellos lo que me gustaba, el tipo de música que me gustaba. Y empezó la cosa así como amiguetes. Claro. ¿Qué edad tendrías tú más o menos? Yo tenía uno más que yo tenía, pues 18, 18 no, miento, ¿no? Tenía 22 o así porque había terminado la mili. Había terminado la mili poco antes. Hice la mili cuando el golpe estaba de Tejero, que me pilló ahí. Esta experiencia muy divertida. Bueno, Emilio de los Nikis, que... Emilio, que... hecho. Nos hemos visto hace poco. Estuvimos comiendo juntos en todos los Nikis, sí. Sí. Emilio apareció en un momento también importante. Bueno, cuando estábamos empezando, queríamos grabar algo, Y Emilio era amigo de David y de Dani, porque sus padres, Dani y Emilio, sus padres eran pilotos de Iberia, bueno, pilotos... Trabajaba en Iberia todos y tal. Y entonces, oye, pues este amigo mío tiene un pequeño estudio en casa, ¿no? Entonces fuimos allí y tenía, pudimos grabar algunas canciones allí con además con sus instrumentos, porque yo no sé si nosotros teníamos guitarras o no en esa época. Y me acuerdo que apareció un niño, es un chavalillo de 14 años, y porque David no se había llevado el bajo, y Emilio dijo, este vecino mío que ha venido te ha traído un bajo, tío. Y, ah, sí, qué rico. Tenía como 14 años, un chavalillo así, con el pelo largo rubio. Se llama Juanjo Ramos. Y el tío saca el bajo, dice, oye, mira, David, es el mío, tío. ¿Es tuyo el bajo? Qué bueno. Tal. No, y suena muy bien. Y tío, se pone, enchufa el bajo y se pone a tocar. Y el bajo era más alto que él, además. Se pone a tocar el bajo y dice, este chaval, así ha pasado. Ahora está Juanjo con los secretos de hace años. Es un monstruo como persona y como músico. Bueno, y de hecho tiene vuestra primera maqueta. Que antes era, os llamabais, aquella, ¿cómo os llamabais antes? Antes de llegar yo, estos se llamaban, pasaron por Bonito Red, no, la burguesía revolucionaria. No jodas, eso sí que no lo sabía. Sí, sí. ¿Sí? Eso fue primero, cuando tenían el guitarrista que el punky, creo. Cuando entré yo, nos llamamos Bonito Red Force, por un anuncio que había de langostinos, no sé qué, era muy gracioso. Imagínate, Bonito Red Force. Claro. ¿Hombres G de dónde, por cierto? ¿Cómo fue? ¿Cómo...? Pues teníamos que firmar el contrato con Twins, con la discográfica, y como siempre que buscas un nombre, haces unas listas enormes que a cada uno le gustan los que dice él. Ese nombre, mira, el mío mola más, entonces es un caos. Pues siempre pasa lo mismo, cuando tienes que poner un nombre para un disco, sobre todo un grupo, pues siempre pretendes que sea un nombre grande. Y es imposible, porque siempre se te ocurre la mayor chorrada del mundo. Entonces vino un amigo, de repente, y nos dijo, Hombres G, que la película, una película de cine negro que nos gustaba mucho, La historia de los gángsters, la mafia, el cine negro americano, ¿no? Y G-Men es una película de James Cagney que hablaba de los intocables de Leonel, más o menos son los G-Men. Son esa parte de los mafiosos que estaban encarcelados y sí. El gobierno, el FBI negoció con ellos para que les ayudaran a coger, a atrapar a los otros mafiosos. Entonces se convirtieron en un grupo parapolicial que eran los Gunmen o los Government Men, ¿no? Los G-Men. Y fíjate qué nombre, ¿no? Hombres. Si los nombres son al final algo estúpido porque pretendes que sea un nombre fantástico y luego pones nombres como La Oreja de Van Gogh, el último de la fila, que son Pink Floyd, sí, son nombres absurdos. Siempre intenta buscar algo grandioso y nunca lo consigue. Oye, y hablando de nombres extravagantes, un tal Mantequillo,
Tiene algo que ver, ¿no? Con la. No sé. El mantequillo era un coche. El mantequillo era un coche que tenía Javi y también influyó un poco. Tiene su hueco en la historia de los Hombres G. Yo cuando los conocí a ellos, ya empezamos, éramos amigos, teníamos el grupo ahí ensayando, no sé qué, donde podíamos. Y yo me uní a ellos, a esa pandilla, y ellos veraneaban en la Sierra de Madrid, sobre todo en verano, entonces yo me iba con ellos a la Sierra. Y entonces nos movíamos por la Sierra en el coche de Javi, en el mantequillo. Era un coche, un 1430 amarillo con la mantequilla. Y por la noche, ¿qué hacía Javi? Como está tan loco el tío, ponía, en la radio ponía los canales de ópera. Sí. Yo me acuerdo, veníamos por ahí de marcha y tal, faltante la mañana y el tío cantando ópera. Y un día se le ocurrió, cuando ya habíamos grabado el primer single con Lollipop, con la discográfica pequeña, la primera versión de Venecia no tiene la ópera delante, porque lo decimos, claro, se le ocurrió ahí. Ah, fue gracias a... Se le ocurrió una noche por ahí de pedo y el tío cantaba ópera y de repente empezó, sí. Yo solo, y cantaba la canción y hostia, cómo mola, tío. Qué y entonces, bueno. A partir de ese día ya la incluíamos cuando tocábamos en los bares que tocábamos, cantaba así. Y cuando la grabamos luego ya con Twins, pues ya grabó la ópera. No, oye, pero quedó muy bien, ¿eh? A él le gustaba, claro, ¿no? Un clásico. Joder. Sí, Javi, ese personaje. Además, es un momento en los conciertos, es un momento de gloria. Cuando sale a cantar la ópera, es un momento de gloria. Oye, ¿y os costó, por ejemplo, mucho daros a conocer? Porque creo que nadie daba un duro por vosotros, ¿no? O sea, que cuando empezasteis, sí. ¿No? Nadie apostaba por vosotros, ni nadie... Claro, es que en esa época las discográficas... Ten en cuenta que los artistas españoles que funcionaban en esa época... Bueno, había funcionado la gente de la movida, ¿no? Eran grupos con una imagen muy especial, no muy natural, a lo mejor. Había una gran parte de la población que no eran de ninguna tribu, como todos estos grupos que mencionamos. La gente normal, que luego sí que muchos decían que era el público pijo. El público sí, pijo es la gente que era normal. ¿Sabes? Empiezas a quitar heavies, punkies, siniestros y tal, y countries, y quedan los pijos, no sé, lo llamaron así porque... Eres pijipunkies. Sí, sí, la primera vez que salimos en un periódico, no sé si era la ABC o algo así, los chicos de la puerta de al lado, como los chicos vecinos, sí. Pero pijipunkies por cómo nos vestíamos, ¿no? Nos vestíamos con camisetas o con polos. Arriba éramos pijos. Ajustados, ¿no? No, lo de pijo era porque llevábamos polos, Lacoste, polos de esos, ¿no? Sí, cualquier sí, marca, sí. ¿No? Pero hacia abajo llevábamos zapatos de aquellos de plataforma boogies que se llamaban, fantásticos, que están de moda otra vez, y vaqueros rotos y un poco correas, tal, de medio punkis. Pero nos íbamos quitando cualquier cosa que sonara punky, que fuimos creando un poco nuestro estilo, ¿no? Yeah. Pero tuvimos éxito ahí por eso, porque todo ese público, sobre todo femenino, que no le gustaba ningún grupo que representaba alguna tribu, no tenían grupos. Entonces nosotros aparecimos ahí y le gustábamos primero a nuestros amigos, que eran punkis, pero a la vez a sus hermanas. O sea, nuestros primeros conciertos iban a vernos nuestros colegas punkis del barrio, pero también venían sus hermanas. Entonces, yo siempre cuento un poco que fue un poco como así, ¿no? Que el primer concierto venían todos, pero el segundo concierto los punkis no querían estar en el mismo concierto con sus hermanitas. Entonces se fueron los punkis y se quedaron las hermanas. ¿Y cuándo fuisteis ya conocidos? ¿Cuándo Hombres G? ¿O en qué programa? ¿O en dónde fue que ya la gente os reconocía, sabía sí. Quiénes yo erais? Creo que fue cuando hicimos el primer disco, el disco grande con Twins. Porque con Lollipop hicimos dos singles, que luego también volvimos a grabar con Twins las mismas canciones, menos una. Y con Lollipop tocamos por Madrid, pero ya conocimos. Ayer se desencadenó todo. El primer año que nos fichó Pedro Caballero, que tenía a Los Elegantes, era el grupo estrella suyo, Objetivo Birmania, me acuerdo. Y entonces ese año ya hicimos como 100 conciertos. Empezamos la gira con ellos, con Pedro Caballero, sobre todo haciendo conciertos de teloneros de Los Elegantes. Y a mitad de gira, a mitad de verano, los carteles cambiaron. Nuestro nombre en el cartel pasó a ser el primero y el de los demás grupos más pequeño, en el mismo verano. Empezamos como teloneros y a mitad ya los teloneros eran los otros. Algo jodante. Increíble. Y luego los siguientes años fueron ya la revolución, o sea, era una locura. Casi o sea, no podía salir por la calle casi, ¿no? No, o sea, salir no, por la calle y... No, porque éramos contemporáneos de nuestro público. O sea, tenemos la misma edad que nuestro público. Entonces se te tiraban, sobre todo las chicas, los chicos tenían ciertos celos, ese tipo de cosas, ¿no? La envidia, ¿no? Envidia, sí, claro. Sí, claro, claro. Yo lo comprendía luego, al final no, lo sufría. Yo no he hecho nada. Yo lo único que hago es
cantan canciones para vosotros, pero claro, las chicas en su mesilla de noche, en vez de tener la foto del novio, tenían la foto mía, ¿no? Pero, oye, no hemos bebido. Oye, machado, joder, estamos aquí y no hemos bebido el pedazo zumo. Es que me pongo a hablar, macho. No, sí. Lógico, porque habéis vivido tanto, has vivido tanto. Venga, tú. Por la vida. Por la vida, ¿no? Sí. Está bueno. Rico, tío. Joder. Brujitas. Está bueno, sí, todo. Sí. Sí, sí. No, pues lo que dices, sí, hemos vivido mucho. ¿Os esperabais ese? ¿Vosotros os esperabais ese el éxito que tuvisteis? No, nunca, o sea, nunca lo esperas, porque el éxito viene sin que tú lo puedas fabricar. No hay ninguna fórmula para tener éxito. O te viene o no te viene. Entonces, nosotros lo único que queríamos hacer era hacer un grupo y dimos con la clave. Sí, sí. Oye, ¿y las películas cómo vinieron? ¿Cómo fue el hacer dos pelis de Hombres G? Pues porque Manolo Summers tenía un amigo que era Jorge Grau, que era un director de cine muy conocido también en esa época. Y entonces Jorge dijo, oye, esos chicos, tu hijo tiene mucho éxito, ¿por qué no hacemos una peli de ellos y tal? Y entonces Jorge, no sé si recordar que nos ofreció una historia que no nos encajaba mucho, al final no decidimos hacer nada con él. Entonces Manolo dijo, pues joder, lo hago yo. Pero la primera sí que es completamente Summers y es un humor español, como yo digo, del clásico y muy biográfico, ¿no? Pues cuando nos conocimos y todo eso. Sí. La segunda fue para aprovechar el tirón y fue también muy divertida, pero la trama era curiosa. Aprendimos mucho cómo se trabajaba, maduramos mucho, nos reímos mucho. Javi y yo éramos la pareja más de los dos bribones locos, ¿sabes? Sí. ¿Y una tercera película, no, por ejemplo, no pensáis en hacer? Nunca decimos que no a nada. O sea, estamos abiertos a todas las opciones, ¿no? Pero no apareció nada. Hubo una época en que sí era difícil. Ahora, a lo mejor, ya, como estamos de vuelta... Es que se dijo todo, algo, ¿no? Se comentó algo de que hubiera estado muy bien. Hubo una época en la que conocimos a Santiago Segura, es un crack, y dijimos, si alguien puede hacer un guión que nos interese una historia, a lo mejor puede ser alguien como él, ¿no? Pero nunca nos ha ofrecido nada interesante para hacer algo así. Aparte, siempre decimos que al quien nos lo ofrezca le va a costar una pasta. Sí. Hombre, y el caché ha subido claro que sí, demasiado, por eso. Claro, 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 estaría bien. Oye, ¿y por qué Hombres G, cuándo fue? En el 92, ¿por qué os separasteis? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? Pues porque las cosas tienen ciclos. Además, los ciclos en este tipo de cosas siempre son décadas. Pero estando en lo más alto, que estabais en lo más ya, alto... No, pero ya los últimos años, ya... Todo... Todo tiene un sistema de hacer las cosas, ¿no? O sea, me refiero a que en la industria musical, sobre todo en esa época, el sistema, el engranaje por el cual funcionan las cosas es hacer canciones, grabar un disco, promocionarlo para que surja una gira para vender ese disco. Entonces, así se hacía. Entonces lo hacías un año, otro año, otro año. Llegó un momento, hicimos las dos películas, a la vez que los discos, era una hecatombe. Es que aquello fue demasiado, claro. Hubo un año, claro, un año en que estábamos por la mañana en el estudio de grabación y por la tarde en rodaje. Era una locura. Entonces, así las cosas nos hacen bien. Nosotros siempre hemos gestionado nuestra carrera, pero en esos momentos nos debíamos al engranaje. La discográfica, ¿cómo no vais a hacer un disco este año? Es que era año disco. Claro, nosotros descansábamos en Navidades solo. Y giras. Gira en España, luego gira en América también. O sea, todo el año trabajando. Todo eso te metes en un engranaje que también al final los demás te obligan porque, bueno, ¿cómo no vais a hacer un disco y no vamos a hacer gira? Que tengo... La discográfica vive de ti, el manager vive de ti, las empresas, el público quiere verte. Claro, entonces, es muy difícil tomar la determinación de decir, este año descanso. Ahora sí, pero... Pero antes... no fue por nada, por problemas entre vosotros, nada. Nunca ha habido nada. No nos hemos separado nunca, ¿no? Pero dijimos, este año no hacemos disco. ¿Y qué hacéis? Vamos a descansar y a ver qué hacemos luego. ¿Y tú entonces, qué hiciste, por ejemplo, luego? ¿A qué te dedicaste? Cuando hicimos eso, David dijo, yo tengo canciones, ¿vale? Entonces, mi manera de descansar es componer canciones. Entonces, compuso sus canciones y dijimos, pues tío, tu disco en solitario. Y ahí siguió. Y yo empecé a hacer proyectos míos, como yo también componía ya desde la época de Plástico. Lo que pasa es que en Hombres G mi papel era de guitarrista. No cantaba porque no querían que cantara en directo. Yo nunca he cantado en Hombres G porque desde el primer día me dijeron, tío, no cantes porque entonces aquí vamos a ser cuatro tíos que no se mueven, nada. Entonces, lo único que te mueves. Entonces, para que te muevas libre, no cantes. Fue por eso. Claro, yo he cantado, siempre en Plástico cantaba algo y luego he seguido haciendo mis proyectos, ¿no? Sí, sí. Hombres G no cantaba por eso, porque era el acróbata, ¿no?
Y entonces, claro, cuando ya acaban los años 90 y la discográfica empieza a llamarnos, porque decías tú antes, por la historia de México, que... Esto fue en el 2002, ¿no? Cuando el ya 2002 fue cuando ya hicimos la primera gira. Porque el año anterior, simplemente unos meses antes, nos llamaron Mariano, el presidente de Warner América, nos dijo, oye, macho, todos los años tenemos que sacar discos recopilatorios vuestros, porque la gente sigue consumiendo discos de Hombres G. ¿Por qué no hacéis un par de conciertitos? Que esto puede funcionar y arrancáis otra vez y tal. Estudiamos y tal. ¿Os reunisteis los cuatro, me imagino? Nos reunimos los cuatro y nos descojamos de risa. Pero vamos a tocar Venecia otra vez y tal, y Mamón y eso, y dijimos, mola. Volvimos, estuvimos en mayo, en junio en toda Latinoamérica y volvimos, creo que el 4 de julio a España, hicimos el concierto aquel de las ventas. ¿Y sacasteis encima más, además, fue más discos? Sí, además. Claro, pues sí, eso lo tenemos siempre claro. O sea, si volvemos no vamos a volver como revival, como para recordar los clásicos de los Hombres G. No, aquellos maravillosos seguimos. Años. Si seguimos, seguimos con canciones nuevas. Sí, sí. Como No te escaparás, que era una canción muy antigua que retomamos y cambiamos un poco. Ese concierto que se hizo, que tocaban Secretos, tocaba Mikel Erentxun, nos dijeron, oye, vamos a hacer un concierto y tal, y cada grupo lleva un invitado. Lo típico, ¿no? Pues yo invito a este, lo típico. Nosotros, como siempre vimos de lo típico, quisimos hacer una cosa que no pudimos, por fechas. Porque lo que queríamos era que cantara con nosotros Sufre Mamón, Chiquito de la Calzada, nuestro ídolo. Chiquito. ¿En serio? Gran Chiquito, claro, claro. El gran Chiquito. Claro, eso hubiera sido la bomba. En las ventas llena, Chiquito cantando con nosotros Sufre Mamón. O sea, hubiera sido la leche, fíjate, ¿no? ¿Qué pasó? Que hablamos con él y a nuestro manager le pidió que le mandáramos una casete con la canción. Una casete. Una casete. Y luego lo que pasa es que él tenía, ese día tenía trabajo. Entonces no pudo venir. O sea, que no pudiste ir. Pero luego grabamos con él la canción. También lo hicimos con Los Morancos. Hombre, sí. Con Miki Nadal, sí, sí. Y con Famino y Cansado. Les hicimos cantar Sufre Mamón con nosotros, a todos ellos. Qué experiencia. Oye, entonces podemos resumir Hombres G. Se puede resumir en que habéis vendido más de 20 millones por ahí, de discos. Entre España y América, supongo que sí. Sí, ha sido. Bueno, 12, 13 discos originales. Pero de pensar que no ibais a llegar a nada, esto claro. Se queda ahí claro, a más de 30, más de. Claro. Yo, mira, todos los días, bueno, todos los días no, pero cuando estoy un poco, sobre todo cuando estoy un poco así cansado físicamente o cuando estás de gira y tal, y dices, uff, a tocar a la 1 de la mañana hoy o vengo de 3 conciertos atrás, cuando subo al escenario pienso, digo, esto es lo que yo quería. Más de lo que yo quería de joven cuando empecé, cuando cogí la primera guitarra. Joder, Rafa, pues. Me alegro mucho y ¿qué tal te lo has pasado? Muy porque bien, yo quería que te lo pasaras bien. Mira, digo, aparte, tiene que Rafa que pasárselo bien. Sí, no, a mí me gusta mucho contar, hablar con alguien mucho, a gusto. Me ha gustado. Yo siempre acabo con una pregunta que os hago a todos los invitados que venís aquí. Y es, pero esto es para ti, no grupo Hombres G ni nada, sí. Esto es tú. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como alguien que ha aportado algo para que... Intentar que demás. Todo sea así, ¿no? Que toda la gente seamos como tú y yo ahora mismo. Estemos hablando felices, una sonrisa. Me gustaría que la gente pensara de mí que he sido alguien que ha hecho algo por eso. Porque todos fuéramos mejores. Con eso. Oye, sí. Un placer. Bueno, antes de irte, ahí hay que beber, sí. Otro brindis, venga. Por la amistad. Tienes que llevarte el regalo, o sea, el sello del programa, el... Saludos, por favor. A ver. Me ha sacado mejor de lo que soy seguro. Hostia, tío, madre soy mía. Yo, es verdad. Maravilla. Alucinante, ¿eh? Soy yo. Es verdad. No, es que le has clavado, ¿eh? Me veo muchas veces en grabaciones y tal y tengo esa cara, tío. Soy yo, sí. Una maravilla, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Rafa. Me has sacado, vamos. Rafa, eres igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno, tío. Un placer. Oye, muchísimas gracias. Igualito. A ti, todo el equipo. Oye, lo dicho. Muchísimas gracias, ¿eh? También. Por venir. Me lo llevo, me voy para casa con él. Esto no lo pierdas, ¿eh? No, voy a poderlo ahora mismo en casa. Hasta luego. Chao. Yo he tenido el inmenso privilegio porque mi mujer es Lole Silva, es hija de José Antonio Silva. Sí. Y tuve el inmenso privilegio de conocerle, pero para mí ha sido otra referencia. Yo me empecé a interesar por la figura del padre y se convirtió para mí en un referente.
que desgraciadamente tuve que dar la noticia de su muerte, que es la noticia más terrible y más dura y que más me ha costado dar. Siempre digo, yo he visto a España ganar el Mundial, le he visto ganar una Eurocopa, he visto a José Tomás en Nimes, que para mí es la corrida de la historia, 7 toros, 11 orejas y un indulto, o sea, no creo que haya una corrida como la de Nimes. He disfrutado de Ferran Adrià, antes de cerrar el Bulli, he escrito un libro, tengo una niña preciosa, me falta el Atlético en la Champions, realmente.